Hombre mata a enfermera que conoce en una cita a través de Tinder. De la manera más horrorosa, acaba con la vida de la joven de 29 años tras estrangularla. El hombre supuestamente tiene sexo con su cadáver y luego huye pagando con las tarjetas de la víctima, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias People en Español. Esta historia ha conmocionado a la comunidad por la forma tan despiadada en que Danoel Drayton actuó contra Samantha Stewart. Las autoridades dicen que tenía todo planeado, pues aparentemente engañó a la profesionista, se dijo su enamorado, pero realmente era, a decir de las autoridades, un depredador sexual en busca de su víctima. Afortunadamente, el hombre fue detenido en un hotel de North Hollywood, donde anteriormente se presume habría secuestrado a otra mujer de acuerdo con las investigaciones preliminares del caso. Tras la acción de detención, la policía logró que el hombre fuera llevado hasta California, lugar donde sucedieron los hechos, pues el presunto responsable la mató en casa de ella. Grupos que abogan por los inmigrantes urgieron el martes 5 de abril a la Junta de Supervisores de Los Ángeles que incluyan a esa comunidad en la distribución de fondos de la segunda fase del Plan de Rescate estadounidense, aprobado el año pasado por el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden. Al menos 150 personas se reunieron frente a la Junta de Supervisores para pedir que los fondos de alivio económico estén disponibles para unos 3 millones de inmigrantes del condado, que según los activistas, quedaron fuera de la pasada asignación. También han pedido que se incluya a los inmigrantes en asistencia de alquiler y protección de inquilinos, en representación legal y en planes de asistencia alimentaria, entre otros programas. También pidieron que se incluya a las organizaciones comunitarias enfocadas en inmigrantes para que puedan ampliar sus servicios. Aseguran que las hijas de Vladimir Putin recibirán castigo. Estados Unidos y sus aliados de Occidente planean imponer más sanciones sobre Rusia el miércoles, después de que se dio a conocer una nueva evidencia de crímenes de guerra en Ucrania, de acuerdo con la Casa Blanca. De acuerdo con lo señalado por CNN, un funcionario que conoce de los planes reveló que las hijas adultas del mandatario de Rusia podrían ser sancionadas como parte de los ataques que Estados Unidos y muchos países del mundo han emprendido contra la guerra de Putin. En esta ocasión, la Casa Blanca no estaría sola aplicando fuertes sanciones económicas, ya que de acuerdo con CNN, se espera que las nuevas sanciones sean emitidas en conjunto con países aliados europeos. Sberbank, la institución financiera más grande de Rusia, podría resultar afectada. Un automóvil que transportaba contenedores de sustancias inflamables se estrelló contra la puerta de la embajada de Rusia en Bucarest, la capital de Rumania, el miércoles temprano, lo que produjo que estallara en llamas y produjo la muerte del conductor, dijo la policía. El vehículo sedán se estrelló contra la puerta de la embajada rusa alrededor de las 6 de la mañana del miércoles 6 de abril. Sin embargo, no logró ingresar al recinto de la embajada de Bucarest, informó la agencia de noticias de Associated Press. El video de las secuelas mostró el automóvil envuelto en llamas mientras el personal de seguridad de la embajada recorría el área en busca de otras posibles amenazas. Según la policía, los bomberos que llegaron al lugar pudieron apagar el fuego rápidamente, pero el conductor murió en el lugar. El fiscal del caso que llegó al lugar dijo a los periodistas que en el interior del automóvil fueron descubiertos varios contenedores con sustancias inflamables, los cuales serán examinados por peritos forenses.